Para consolidar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario colocar al ciudadano en el centro de las políticas públicas, afirmó el comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. Lo anterior fue durante la entrega de reconocimientos a personas que participaron en el programa Escuela Ciudadana, cuyo objetivo es promover los conocimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en las 16 delegaciones políticas. Que tiene que ver con un cambio radical, que es el asunto de que la ciudadanía pueda meterse, pueda incidir precisamente en donde antes no había posibilidad de hacerlo, en donde había precisamente un veto sistemático para que los ciudadanos pudiéramos saber qué cosas se hacían en ese espacio que nos pertenece a todos, que es el espacio público y el espacio de decisión. En su oportunidad, el comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava destacó. Es una de las actividades en donde el instituto tiene un contacto directo con la gente, instándolos a participar en los cursos, lo que sin lugar a dudas es una acción primordial en la difusión de derechos. El subdirector de Regulación e Información de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, Giovanni Rodríguez de la Rosa, exhortó a los participantes a exigir cuentas claras a sus funcionarios. Queremos demostrar que estamos haciendo un trabajo de excelencia y también queremos exhibir a los que no lo están haciendo. Entonces queremos que participen para que ustedes nos ayuden y sean la herramienta para agradecer a los funcionarios que están haciendo bien las actividades y a exhibir a los que no lo están haciendo. Creo que es un buen momento para que ustedes que ya están capacitados ejerzan ese derecho, se conviertan en contralores ciudadanos y ahora sí a trabajar por un gobierno eficiente y abierto.